Ahora que está de moda la película de Avatar, hablemos sobre un tema interesante en la programación. Avatar, cuando te conviertes en un avatar en programación. Un avatar en programación es una representación gráfica de un usuario o un personaje en un juego o aplicación. Puede ser controlado por el usuario o puede ser solo un personaje controlado por el sistema. Los avatares se utilizan a menudo en juegos en línea, realidad virtual y aplicaciones de redes sociales para permitir que los usuarios interactúen y se comuniquen de manera visual. Suscríbete a PM Fox Technologies, dale like, ayuda mucho para el algoritmo de YouTube. Continuamos. La idea de que la inteligencia artificial, IA, podría destruir a la humanidad es un tema recurrente en la ciencia ficción y en la cultura popular. Sin embargo, aunque existen preocupaciones legítimas sobre cómo manejar correctamente la IA y evitar su uso indebido, es poco probable que la IA tenga la capacidad de destruir a la humanidad en un sentido literal. Una preocupación común es que la IA podría desarrollar intenciones maliciosas o tomar decisiones dañinas si no se le proporciona la orientación adecuada. Sin embargo, esto es más probable que ocurra debido a un mal diseño o a un mal uso de la IA, en lugar de algo intrínseco en la tecnología en sí misma. La IA es solo una herramienta y su uso dependerá de las intenciones y acciones de los seres humanos que la controlan. Otra preocupación es que la IA podría superar a los humanos en inteligencia y capacidades, lo que podría llevar a una situación en la que los humanos ya no sean necesarios o relevantes. Sin embargo, esto es altamente especulativo y depende de cómo se desarrolla y utiliza la IA en el futuro. Además, es probable que la IA y los humanos trabajen juntos en una variedad de tareas, en lugar de reemplazarnos completamente. En cuanto a la idea de que terminará siendo un avatar, es una posibilidad que se plantea en algunas teorías de la realidad virtual y la tecnología, pero aún no está probado. Es importante señalar que la IA es una tecnología emergente y su uso y desarrollo están en constante evolución. Es importante seguir investigando y discutiendo los riesgos y beneficios potenciales de la IA para asegurar su uso responsable y beneficioso para la humanidad. Algunas teorías de la realidad virtual se plantea la idea de que, en el futuro, podríamos llegar a vivir gran parte de nuestras vidas en mundos virtuales a través de avatares, lo cual podría llevar a una pérdida de conexión con la realidad física y un deterioro de nuestras habilidades sociales y emocionales. La posibilidad de que en un futuro no muy lejano, las tecnologías de realidad virtual se vuelven tan avanzadas que ya no podemos distinguir entre lo que es real y lo que es virtual y terminamos viviendo en un mundo virtual controlado por la IA. La idea de que los avatares podrían ser utilizados para fines maliciosos como el espionaje, el acoso, la propaganda y la manipulación psicológica. En teorías de la inteligencia artificial superinteligente, se plantea la idea de que la IA podría llegar a tener control total sobre nuestros avatares y nuestras vidas virtuales, lo cual podría llevar a una pérdida total de libertad y privacidad. Es importante tener en cuenta que estas son teorías especulativas y no hay evidencia concreta de que esto sucederá en el futuro, pero es importante considerar estos escenarios potenciales y trabajar para evitar posibles problemas mientras se desarrolla y se utiliza la tecnología de avatares e IA. En conclusión, el tema de la inteligencia artificial y los avatares plantea preocupaciones legítimas sobre cómo manejar correctamente la tecnología y evitar su uso indebido. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la IA es solo una herramienta y su uso dependerá de las intenciones y acciones de los seres humanos que la controlan. Además, es importante recordar que estas teorías sobre IA y avatares son especulativas y no hay evidencia concreta de que sucederán en el futuro. Por lo tanto, es importante ser críticos y tener un enfoque escéptico al considerar estos escenarios potenciales y trabajar para evitar posibles problemas mientras se desarrolla y se utiliza la tecnología de avatares e IA. Suscríbete a PM Fox Technologies, dale like y comparte. Cursos de JavaScript, .NET, Python, consejos, tips de programación y más, no te los pierdas, por eso te recomiendo suscribirte. Ve al canal y ve el demás contenido. De antemano gracias por ver el video. Hasta pronto.